El Audi Q8 e-tron es un SUV eléctrico. Ahora que ya hemos perdido toda esa audiencia que sale corriendo al escuchar la palabra SUV y toda la que huye despavorida al escuchar la palabra eléctrico, prosigamos con nuestro vídeo. El Audi Q8 e-tron es un SUV eléctrico y este en concreto es su versión Sportback con carrocería al estilo coupé, aunque esto de coupé tenga lo mismo que yo de noruego. En este vídeo vamos a explicaros si se trata o no de un nuevo modelo, si tiene relación con el Q8 a secas y por supuesto vamos a contaros cómo va, cuánto gasta y cuánto cuesta. Así que al lío. Antes de entrar en materia hay que dejar claro que el Audi Q8 Sportback e-tron, además de ser un SUV y ser eléctrico, es un coche bastante grande. No es que sea un gigante, pero sí que mide 4,92 metros de largo, tiene una distancia entre ejes de 2,93 metros, una anchura de 1,94 y una altura de 1,62. Por tamaño y forma, el rival más parecido podría ser el Polestar 3, otro SUV de gran formato con techo relativamente bajo e inclinado. Esto último es justo lo que diferencia al Q8 e-tron Sportback del modelo estándar, que presenta una silueta más acorde con el concepto de SUV tradicional, aunque en realidad solo lo supere por un centímetro de altura en su punto más elevado. Descubiertas la morfología y proporciones del Q8 Sportback e-tron, demos respuesta a la primera de las preguntas planteadas. ¿Se trata de un nuevo modelo? Pues no exactamente. En realidad, el Q8 e-tron es una puesta al día del anterior Audi e-tron, el que fuese primer modelo eléctrico de la casa alemana, que se ha visto acompañada de un cambio de nomenclatura para hacerla coherente con el resto de modelos de la actual familia e-tron. Así pues, el anterior Audi e-tron ha pasado a llamarse Audi Q8 e-tron, mientras que el e-tron Sportback ahora se llama Q8 Sportback e-tron. Sí, ya, al revés, pero bueno, así es el marketing. Lo que me lleva a la segunda pregunta. Si ahora los e-tron se llaman Q8 e-tron, ¿son entonces las versiones eléctricas del Q8? Pues no exactamente. Aunque es cierto que Q8 y Q8 e-tron comparten ciertos elementos estructurales y de plataforma, son automóviles de distinta concepción. Aparte de sus diferencias estéticas y morfológicas, lo que cuenta es que los anteriores Audi e-tron y e-tron Sportback fueron diseñados aparte y desde un principio para usar propulsión puramente eléctrica, y así continúa siendo bajo sus nuevas denominaciones. Por lo tanto, ni el Q8 Sportback e-tron es un Q8 Sportback eléctrico ni tampoco es un modelo completamente nuevo, pero sí es un automóvil cuyos cambios van mucho más allá de un simple lavado de cara. Porque lavado de cara sí que ha habido, incluso algún retoque con bisturí. Lo deja patente esta nueva parrilla, algo más grande y sofisticada, que luce la última evolución del logo de Audi con los mismos 4 aros, pero solo con 2 dimensiones. Los faros no han modificado su carcasa, pero sí su distribución interna e incorporan un mejorado sistema de iluminación matricial. También cambia el diseño de la sección inferior, que se muestra todavía más agresiva en esta unidad con acabado S-Line. Cuenta con persianas activas de refrigeración y ha optimizado el flujo de aire que pasa hacia la rueda. Todo esto, junto al trabajo realizado en los bajos del vehículo, ha permitido rebajar en 2 centésimas el coeficiente de resistencia aerodinámica, que se ha quedado en solo 0,24. No está nada mal para una tanqueta coupé. También tiene en su influencia el rediseño del paragolpes trasero, aunque esto de parar golpes con una superficie lacada en negro piano debe doler bastante. Los nuevos diseños de llantas, como estas de 21 pulgadas, que son inequívocamente de coche eléctrico. Y seguir ofreciendo estos retrovisores sin espejo, que continúan siendo opcionales, afortunadamente. Y luego os explicaré por qué. Estos retrovisores con cámaras ya estaban presentes en el modelo anterior. Lo que sí es novedad es esta inscripción en el pilar B, que viene bien para recordar el nombre del modelo porque es larguito. Ahora, cuando te pregunten Manuel o Manoli, ¿qué cochazo es ese que te has comprado? Puedes decir que tienes un Audi Q8 Sportback e-tron 4. De hecho, esta versión en concreto se llama Audi Q8 Sportback S-Line 55 e-tron 4. Vamos, que tiene más apellidos que un señorito andaluz. Si el coche ha cambiado de nombre y hasta cierto punto de apariencia, lo que permanece casi igualito es su interior. Lo que en el fondo tampoco es mala cosa, porque ya desde un principio su diseño nos pareció un poquito adelantado a su tiempo. Nos sumergimos de nuevo y por tanto en una ambientación sobria, pero actual y sobre todo tecnológica, ya que el puesto del conductor sigue contando con la misma colección de pantallas digitales. La instrumentación configurable, las luminosas pantallas centrales con una clara respuesta al tacto, un head-up display opcional.
y otra opción de equipamiento que es la más destacada de todas. Me refiero evidentemente a los retrovisores sin espejo y con pantalla. Antes os dije que son opcionales afortunadamente, y para mí eso es así porque lejos de aportar, lo único que hacen es restar. Es cierto que tanto estas pantallas como las cámaras que las alimentan son muy nítidas y luminosas, pero tienen en mi opinión tres claros inconvenientes. Están situadas en las puertas más abajo de donde las querríamos tener. Abarcan un ángulo relativamente estrecho y su imagen es totalmente plana, sin percepción de profundidad. Se supone que la razón de ser de cualquier avance tecnológico es hacernos la vida más fácil, pero cuando no lo consigue, lo único que hacemos es poner tecnología por poner tecnología. Mi consejo, ahorraos el dinerito y dejad los retrovisores con espejo, que ya sabemos que funciona. Dejando a un lado esta cuestión y un poco también la del exceso de superficies lacadas, el habitáculo presume de ofrecer un nivel de acabado y calidad que se deja notar en todos sus botones y mandos, así como en los materiales de recubrimiento y tapicería. Esa sensación de calidad se transmite incluso en detalles como este, la sensación de hermetismo que transmite el cierre de las puertas. Al pasar a la segunda fila de asientos nos encontramos con una facilidad de acceso mayor que la esperada, tanto por el ángulo de apertura de las puertas, que no es que llegue a 90 grados, pero oye, a que dejan un hueco bastante amplio y a que el techo no molesta para nada a la hora de pasar al interior. Por cierto, el cierre de las puertas traseras suena también como el de las delanteras. Y al igual que allí, también contamos con estas molduras interiores que ocultan el color de la carrocería, un detalle que da empaque a cualquier vehículo. A partir de aquí, como cabe esperar de un coche de semejante longitud de batalla, hay mucho espacio para las piernas. También es un automóvil bastante amplio, dos personas van a ir sobradísimas y tres más o menos bien. Y seguro que ya os estaréis preguntando qué pasa con el espacio para la cabeza en un modelo Sportback con el techo en caída. Pues lo bueno es que la caída se produce un poquito detrás de nuestra posición. Y también estaréis pensando, ajá, si tenemos buena altura para el techo es porque la banqueta está demasiado baja. Pues sorprendentemente no, la posición es bastante natural, no vamos demasiado bajo, se va en una posición bastante cómoda. Contribuyen a esta comodidad general la luminosidad del techo panorámico, las relativamente amplias ventanillas, así como las salidas de aireación situadas en los pilares y en la consola central. Desde allí podremos manejar la climatización, además de conectar hasta tres dispositivos distintos. En resumen, ya habéis visto que tenemos mucho espacio a nuestra disposición, también mucho equipamiento de confort, pero desgraciadamente lo que no tenemos es regulación de la inclinación del respaldo ni tampoco de la posición de la banqueta, porque es fija. Echemos un vistazo al maletero. Dadas las formas de la carrocería, no nos sorprende mucho que la boca de carga no sea particularmente amplia y también el umbral queda un poquito más alto de lo que nos gustaría. A partir de ahí, mientras que el Q8 e-tron tiene un maletero de 569 litros, aquí tenemos solamente 528. Y eso es curioso porque en el modelo anterior teníamos 555 litros y luego os explicaré el porqué de todo esto. El espacio interior no ofrece gran altura, pero sí buena anchura y sobre todo profundidad. También dispone de espacios separados por redes, además de argollas para sujetar la carga. Es un maletero robusto y bien acabado en el que solo echamos en falta disponer de una rueda de repuesto y poder abatir los asientos de manera remota. Con los respaldos plegados dispondremos de una capacidad máxima de 1.567 litros. Y si nos tomamos el tiempo de levantar el capó, podremos aprovechar los 62 litros de este cofre con tapa. Ya hemos visto a qué afecta y a qué no este lavado de cara con lifting quirúrgico. Pero como os dije, los cambios van mucho más allá y afectan a dos aspectos fundamentales, los motores y la batería. Empecemos por estas últimas, que ahora cuentan con una capacidad claramente superior. Centrándonos en el caso que nos ocupa, el e-tron 55, escalón intermedio de la gama entre el 50 y el SQ8 y al que corresponde la unidad probada, la batería de níquel, manganeso, cobalto ha elevado su capacidad desde los anteriores 87 kWh netos hasta 106 kWh nada menos. Cabe destacar que semejante incremento se ha logrado sin ampliar las dimensiones de la batería, lo que ha crecido su densidad energética. El truco ha consistido en optimizar el empaquetamiento y distribución de las celdas, además de mejorar su química interna. Otra ventaja de la nueva batería es que ha ganado velocidad de recarga. Es cierto que sigue admitiendo los mismos 11 kW de serie y 22 como opción con corriente alterna, pero con corriente continua ha pasado de aceptar 150 kW a llegar a un máximo de 170 kW y además con una curva de carga más plana que permite llegar al 80% de carga en cosa de media horita.
No hemos podido cargar con tanta potencia aquí porque en España es complicado, pero sí con casi eso, con 150 kilovatios, y doy fe de que mantiene potencias de carga bastante elevadas durante casi todo el proceso. La batería no solo ha incrementado su potencia y capacidad de carga, también ha mejorado su eficiencia. Y eso es justo lo que han hecho, por su parte, los nuevos motores. Para ser precisos, los motores traseros. Aclaremos que, al igual que antes, el e-tron 55 monta un propulsor sobre cada eje. La potencia máxima combinada sigue siendo la misma, 300 kW, es decir, 408 caballos, pero al pasar de 12 a 14 bobinas, el renovado motor síncrono trasero puede generar el mismo empuje con un menor consumo energético. Momento, pues, de explicaros cómo va el Q8 Sportback e-tron 55. De potencia ya os digo yo que no anda corto, de hecho es capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en solo 5,6 segundos. Pero si hay algo de lo que no anda corta esta motorización es de par, porque vaya par, hablamos de 664 Nm, que sin ser la coz en el lomo que te dan algunos otros eléctricos de altísimas prestaciones, desde luego se notan, pero bien. Además, en este coche tenemos la sensación de que no desperdicia ni un kilovatio ni un caballo. Su capacidad de transmitir empuje y agarre es impresionante, y mucha responsabilidad recae sobre el siempre eficaz sistema de tracción total 4, que no olvidemos es el último apellido de este coche. Ahora parece que voy a cambiar de tema, pero en realidad no. ¿Recordáis que os dije que el maletero ha perdido un poquito de capacidad en esta nueva versión? Pues esos 27 litros son el precio que tenemos que pagar por la nueva combinación de motor trasero y batería. A cambio, y gracias también a la mejorada aerodinámica, el Sportback 55 e-tron ha elevado su autonomía desde los alrededores de 450 kilómetros que teníamos antes a nada menos que 595 kilómetros. Que sí, que bueno, que en la práctica serán 400 y pico, 420, 430, pero ya son muchos más que los alrededor de 300 que teníamos antes. Toca, por tanto, averiguar cuánto gasta el Q8 Sportback e-tron 55. Las cosas como son. Si le pisamos fuerte, este SUV puede gastar mucho, mientras que si lo hacemos con normalidad, sus consumos son razonables. Aún así, en nuestro habitual y variado recorrido de prueba, hemos obtenido un promedio de 24,5 kWh a los 100 km, un poco por encima del máximo homologado en ciclo mixto, que es 24,1, y muy por encima del mínimo, que es 19,9. Y todo eso tratando de sacar partido de los distintos modos de conducción y niveles de recuperación de energía cinética. Que el consumo tienda a dispararse es algo hasta cierto punto comprensible en un SUV eléctrico de grandes dimensiones. Lo que parece mentira es lo bien que se mueve este SUV eléctrico, que pesa casi 2,6 toneladas en orden de marcha. Aquí, aparte de la tracción 4, tiene mucho que ver un chasis de gran nivel, que incorpora suspensiones multibrazo en el eje delantero y el posterior, una reajustada amortiguación neumática y un actualizado control de estabilidad que da un poco más de juego cuando conducimos con ganas de divertirnos. También ha sido revisada la dirección, que se sujeta al subchasis con unos cojinetes más rígidos y ha reducido su desmultiplicación. Por lo tanto, es una dirección más rápida, bien, y más precisa, bien, lo que aporta una mayor sensación de agilidad al vehículo y sobre todo una mayor confianza al conductor. Y es que, como os decía, parece mentira que esta elegante cabeza tractora que mide casi 5 metros de largo y pesa lo mismo que un cachalote, se mueva con tanta soltura y parezca que vaya sobre raíles. Y eso que, por desgracia, no puede contar con un eje trasero direccional, que es lo único que yo le echaría en falta. Para compensarlo de algún modo, la suspensión neumática se adapta mejor que nunca tanto a la conducción alegre como a la conducción relajada. Y en este último caso es donde creo que brilla especialmente el Audi Q8 Sportback e-tron. Un SUV señorial que resulta satisfactorio por su excelente calidad de rodadura, por su excelente facilidad de conducción y por la excelente insonorización de su habitáculo. Vamos, una excelencia a todos los niveles que si supiese cantar copla, seguro que cantaría "Me llaman la bien paga". Desde luego, cobrarla bien que nos la cobran. El modelo básico, llamado 54, con 340 caballos de potencia, tiene un precio de partida de 89.810 euros. Mientras que el 55.4, en combinación con el acabado superior S-Line, al que corresponde la versión probada, da un gran salto a los 408 caballos y a los 105.510 euros que cuesta. Aunque trae bastante equipamiento de serie, la unidad que estáis viendo añade numerosas opciones. Entre ellas, pintura de carrocería marrón madeira, llantas de 21 pulgadas con pinzas de freno en rojo, cargador de 22 kW,
retrovisores exteriores con cámaras, asientos deportivos de cuero y el paquete Premium, que incluye faros matriciales, techo panorámico, una segunda toma de corriente y distintos elementos de confort y seguridad. En total, bueno, pues casi 20.000 euros en extras que suman unos perfectamente asequibles 125.170 euros. Con dicha cantidad también podríais compraros algún que otro apartamento, pero si tenéis claro que vuestro bien ganado dinerito debe ir a un coche como este, echad un vistazo a la sección de segunda mano de coches.net, donde encontraréis un ramillete de unidades con muy pocos kilómetros y a los mejores precios. Eso es así. Llega el momento de recapitular, pero antes una pequeña pausa para el cariño porque ya sabéis lo que os voy a pedir. Si os ha gustado este vídeo, dadle al me gusta y si no queréis suscribirse y darle a la campanita, el botón de al lado, para estar siempre al tanto de todos los vídeos que publicamos en coches.net. Ahora sí, total, el Audi Q8 es en resumen un automóvil elegante, atractivo, bien construido y equipado y sorprendentemente eficaz, pero sobre todo, y esto es lo más importante, es un modelo que ha mejorado a su predecesor justo donde más lo necesitaba, es decir, en eficiencia y en consumo. ¿El precio? Descabellado. Pero esa solo es mi opinión y como al final aquí la única que cuenta es la vuestra, por eso yo os pregunto. ¿Qué os parece el Audi Q8 e-tron? ¿Lo preferís a su primo, el Q8 sin apellido? ¿O sois de los que no queréis saber nada de SUV ni de eléctricos? En cuyo caso, ¿qué hacéis viendo este vídeo si yo creía que os habíais largado desde un principio? Bueno, sea como sea, ya sabéis que estoy deseando leer vuestros comentarios, así que comentemos amigablemente.